No sé por qué se escucha así muy feo el audio, pero aquí está lavando las tazas de vidrio, las cucharas, todos esos trastes se me acumulan de una sola. Todos esos trastes, por ejemplo, son de nada más del almuerzo y se me juntan muchos porque en días pasados pues no hubo agua, pero lo bueno que ya regresó y ya. Así es de diario, yo lavo todos esos platos, como 3 veces al día se me juntan, pero ahí poco a poco ya se van quitando. Esos platos estaban sucios, tenían miel pegada porque almorzaron mis hijas hockeys y pues le echan mucha miel a sus hockeys y pues ahí se queda pegada la miel, pero pues con jabón se quita. El sartén para calentar el atole que me tomé en la mañana. Muchos trastes se me acumulan, pero pues en un ratito me los aviento y listo. No sé ustedes, pero a mí me gusta mucho lavar los trastes. Es mi parte favorita de toda la casa que me gusta hacer. Lavar todos los trastes. Eso es lo que más me gusta a mí. Lavar los trastes y doblar la ropa es lo que más me gusta. Aunque a veces se me acumula y me estresa verla, pero todo en un ratito se arregla con una doblada de ropa y lavada de trastes y es lo que se me hace a mí que cambia por completo la casa.
un poquito de agua porque he tenido ya sin agua. Y bueno, un poquito de agua. Como aquí, pues ya me había adelantado y lavé todos esos trastes, pero todavía me faltaba todavía todo este espacio, lavar la licuadora, tirar esa caja de yogures, limpiar todo eso, limpiar la mesa que tenía poquita comida de que comimos, todo eso, acabar de limpiar la estufa, pero aquí ya tengo mi torre de trastes, todavía me faltan las cucharas. El vaso de la licuadora ya lo tenía ahí listo. Y ya lo acomodé por ahí. Como pueden ver aquí ya acabé de lavar los trastes. Es una torre bien grande. Y todos estos trastes son de la mañana nada más. Cada rato lavo así. 3 veces al día lavo una torre de estas. Falta limpiar aquí, darle una limpiada a la estufa, que no está tan sucia, pero está. Le voy a dar una limpiadita. Y aquí, como les decía, pues iba a limpiar la mesa porque tenía poquita basura, pero ya me adelanté y la limpié con el trapo. Le eché poquito fabuloso rosa, que huele muy rico. Ahora voy a limpiar acá la. Y pues voy a limpiar este mueble y echarle líquido, líquido desengrasante a la estufa para limpiarla y poquito de ese desengrasante uso yo para echarle a la estufa y pues se me hace bueno y también a veces le echo a la ropa de mi niña que la deja toda manchada y sí funciona bien, se me hace a mí. Y una limpiada ahí con el trapo. Que la estufa casi siempre la limpio diario cuando acabo de cocinar. Le voy a poner un poquito de este aquí donde tiene poquito aquí donde tiene poquito cochambre que se le va pegando la estufa, le voy a poner un poquito. Ya le puse, ya nomás que pasen unos minutos para limpiarla. Bueno, pues mientras pasa esos minutos para limpiar la estufa, voy a limpiar aquí. Ya le puse un poquito fabuloso. Y voy a limpiar aquí. Ignoren mi fodonguesa. Pero es que está haciendo frío. Se crean, aquí estoy limpiando con fabuloso.
mientras pues pasaban unos minutos para que se quitara la grasa de ahí de la estufa, pues me puse a limpiar aquí todo este espacio. Y pues más adelante pues a doblar ropa, que tenía mucha ropa porque como les digo que no había agua y cuando ya llegó el agua lavé mucha ropa y tenía mucha ropa que doblar. Ya todo limpio ahí, ya le di una limpiadita a las puertas, ya di una barrida, no más falta trapear. La cocina ya casi está lista, ya no más falta que se acabe de limpiar el líquido ese que le hice ahí a la estufa para limpiarlo. Y ya nada más, la cocina ya está lista. Que se sequen para guardarlo. Para meterlos allá los gabinetes, los trastes van, los platos grandes van ahí, la ollita estaba allá arriba, para guardar todo eso. Y que quede ya todo ordenado hasta la siguiente comida, ¿verdad? Que se ensucie. Que no dura limpio nada. Y este es el cuarto de mis hijas, nomás que aquí es donde pongo la ropa cuando la lavo, que la quito del tendedero. Aquí la pongo para doblarla y ahorita voy a doblar todo eso. Nomás que voy a separar por partes para primero la mía y luego la de las niñas y así. La de mi esposo. Y ordenar aquí un poco el cuarto. Ordenar un poco aquí el cuarto. Por ejemplo, aquí yo voy poniendo, apartando la mía, la de mi esposo, la de mis hijas, para doblarlas como estas aquí. Para allá, aquí también a mi niño la paso para allá. Aquí. Ya cuando las tengo todas apartadas empiezo a doblar toda la ropa. Más fácil y ya la guardo en su lugar y ya. Miren, aquí ya tengo apartado la de nosotros, que ahorita voy a doblar. La de mis hijas. Esta ya la tenía doblada, ya nomás la voy a guardar ahorita. Y los muñecos para que queden bien acomodados en la cama. Ya acabé de doblar esta ropa, esta que está acá mía y esta es de mi esposo. La doblé ahorita hace rato, otra que tenía. Más que no lo grabé. Para terminar de doblar la ropa de mi niña. Esta doblada. Aquí está toda la ropa que doblé. Y pues ya la voy a... Las pantaloneritas de mi niño las voy a meter en este cajón. Así las tengo acomodadas. Ya nomás es guardarlas aquí y ya. Listo. Lo que es mezclilla lo tengo aquí en este cajón, así aparte. Los pantaloncitos de mezclilla, los shorts. Lo tengo aquí guardado. Y ahora voy a guardarlas. Las de manga corta y las de manga larga y los suétercitos. Voy a darle una limpiada a los cajones así por fuera. No están tan sucios porque siempre trato de, cuando doblo así ropa, trato de limpiar ahí para que quede limpio. Este es el cuarto de mis hijas. Su muñeca que le regaló su bisabuela. No sé por qué no se escucha, pero aquí les explico, pues. Aquí ya había acabado de doblar la ropa, ya la había guardado en los cajones. Ya nada más faltaba barrer. Y sacudir un poquillo ahí los muebles. Este es el cuarto de mis hijas.
Que casi no lo usan, pero ahí está. Y la estufa ya la había limpiado, pero como que le quedó poquito, pero pues con los días que la siga limpiando se le va a ir quitando. Y aquí pues ya, ya está todo listo, ya guardé los trastes, ya está limpia la cocina. Limpié también las puertitas de la cocineta. Y ya, ya está listo aquí todo. Ya todo guardado. Quedó limpio. Muy limpiecito. Quedó.